Que bueno, Fer, un genio. La coreo me gustó, chicos. Buenas noches. Señores, el voto de Marcelo es un 6. ¡Tiro! ¡Toma, Pamela Sosa! Bueno, repartido el puntaje. A mí a Solita no nos gustó y al resto del jurado, que ahora son todos descubridores de la abogada, sí, Hot. Moria, Polino, todos son los dueños de la pobre abogada Hot. Vamos a escucharla a ella, que dijo si se fue enojada, se fue contenta con el puntaje. ¿Qué le pasó después de bailar y debutar esto? Acá estamos con Fer, la pasamos muy lindo, disfrutamos un montón. Y la verdad, una sorpresa y muy contento. ¿Eh? No, cantaste muy bien. El tema, pero ¿te sabías la letra o más o menos? Contanos. Sí, lo que pasa es que en realidad era con playback, entonces por eso yo pedí que lo pusieran nuevamente porque salía cortado, no se entendía. Y, pero decirle que el playback es tuyo, No, el playback es mío, sí, es mío. ¿Te acordás la letra al principio? Porque parecía como que en algún momento no cantabas, en otro sí. No, porque no tenía buen audio, no tenía buen retorno y no sabía si era la pista o estaba, no entendía. ¿De Ángel qué te pareció? Mira, yo me limito a decir de que obviamente él tiene su labor de calificar y es parte del jurado, así que lo respeto. Y vamos duro, ¿cómo te sentiste? Más, ¿eh? Un duro cruce de idas y vueltas, él te preguntó por tu prontuario amoroso. Sí, bueno, la palabra yo lo llamé a la corrección porque, bueno, no correspondía a esa terminología, porque estamos hablando de un prontuario, estamos hablando en un sentido jurídico, y yo no lo tengo, si no, no estaría ejerciendo. Por eso le dije, ¿tengo que traer mis antecedentes penales? Opa. Claro, pero bueno, nada más. ¿El escribano? Yo aclaré que el escribano yo lo conocí acá y nada más, no sé. ¿Pero nada? ¿Qué le parece como hombre? ¿Está bueno, no está bueno? ¿Qué le parece? No puedo decir nada porque no lo conozco. ¿Pero sí, actualmente estás en pareja? Sí, pero él no participa en nada. ¿Te gustaría que venga acá a acompañarte en una de las galas? Sí, él está presente, pero no quiere mostrarse. Bueno, ¿bailaste mejor de lo que pensabas que ibas a bailar? Y bailamos con todas las ganas, con Fer. Teníamos muchas ganas. ¿Esperabas o esperabas más? Bailamos. Se venía, se podía venir cualquier número, pero estábamos preparados. ¿Algunos creen que tomaste el caso de López con esta finalidad de venir al Bailando? ¿Es así? No es así, porque yo no vine a ofrecerme al Bailando, sino que fue una invitación de Marcelo. Entonces fue así, de otra manera, no se presentó, como todos dicen. Pero bueno, es lindo, a toda mujer le gustaría estar acá. Y yo hice lo que sentía y me dejé llevar por mi convicción. ¿Se comunicó López con vos? No, porque yo renuncié a la causa. Pero capaz que se comunicó para desearte suerte o para algo. No tienen celulares, no pueden comunicar. Del video que apareció ahora de López en el convento con bolsos y armas, ¿qué opinás? ¿Vos ya lo había visto? Yo no te puedo hablar ahora de la causa porque yo no estoy ahora. ¿Pero sabías de la complicidad de esta monjita? No puedo hablar al respecto de la causa. Gracias. La doctora me llamó a la corrección. Sí, por favor. Me parece que estuve mal con el tema del prontuario. Yo la invito mañana a la doctora en vivo que venga acá a explicarnos todo su prontuario. El amoroso. Quizás tiene razón, no es el lugar, el Bailando, para que lo explique. Acá sí. Te invito, Fernanda Herrera, para que venga mañana en vivo, cara a cara. Hacemos un mano a mano con las chicas, obviamente, y vemos si todo lo que decís vos es verdad o no. Porque tenemos pruebas que todavía no mostramos. ¿Hablará con los panelistas? Por ahora solo contamos. Sí, ella no tiene problemas con la prensa. Dijo que no. Que no quería hablar. ¿Las cayó a todas ustedes? No podían ni enfocar, ni ponchar, ni hablar. ¿Polino te censuró? Sí. Mano a mano fue. Mira vos. Vamos a escuchar a uno de los personajes más llamativos de esta historia, que es Ismael. Que es su novio, pero ella dice que no es su novio. Acá estuvo Tomasito contando, compartió almuerzo, cena con ellos como novio. Hay un montón de testimonios que dicen que es el novio, pero ella lo niega permanentemente. Ayer optó por el bajo perfil durante el Bailando, durante el programa, pero obviamente lo agarramos a la salida. Y esto dice Ismael por primera vez, creo que da la cara el misterioso Ismael. ¿Qué tal? Queríamos preguntarte, ¿qué te había parecido la performance de la abogada Hot? Vos que la acompañás siempre, solamente eso queríamos saber. Vamos, Juancito. ¿Te puedo hacer esa preguntita nada más? ¿Qué te pareció? Impresionante, buenísimo. Ay, pará que lo escucho. ¿Cómo? Buenísimo, espectacular. ¿Te imaginás así cantando, bailando, todo? Espectacular. Hermosa. Hermosa. ¿Canta en la casa? Canta en todos lados. Dijo que el novio estaba acá. Queríamos saber y confirmar si sos el novio de la abogada. No sé quién es el novio, no lo conozco. ¿No sos vos? Yo no.
Yo no. ¿Qué relación te une a eso? Tengo una amistad. Tengo una amistad, dijo, negó la relación con la niña. Porque en realidad lo vinculan a Ana María Casas, que ayer estaba... ¿Cómo, la socia? Sí, mujer. Ay. La mujer desde hace 8 años. ¿La mujer? ¿Pero está casado? ¿Está casado? Es la mujer desde hace 8 años, está casado Ana María con la Casas. Socia. Y sale con la abogada. Por ahí se separaron. No, o sea, con Casas. ¿Pero por qué decimos bueno, que salen? A ver, hay gente que puede estar, digamos que acepta una situación. Quizás está separado de Casas y sale con la doctora. Por eso, ¿no? Por ahí no lo quería casar público, porque estaba medio raro, ¿no? Casas, o sea, de Herrera, cuchillo de palo. Gracias, Carmela. Gracias por el humor. Gracias por el humor. No, igual, Ángel, perdóname. ¿Quién es este mequetrefe? Que hay que estar corriéndolo para que hable. Quería por bajo favor. Perfil, no quería... Pero entonces no vas a asomar. Es que no hay poder. Pobre, entendamos a los chicos que están laburando en la puerta. Ya está, de estos monstruos que creamos nosotros.